Compañeras, compañeros, con su venia, presidente. Compañeras, compañeros, reitero, lo que busca Movimiento Ciudadano es que se le dé una representación justa, ni más ni menos, y así con cualquier fuerza política. Nos dicen, Movimiento Ciudadano ganó solo un distrito federal. Así están los cómputos distritales y a Movimiento Ciudadano le están dando un distrito federal. Pero el Partido del Trabajo ganó por sí mismo 0 distritos electorales y le están dando 38 por convenio de coalición. El Partido Verde ganó 6 y por convenio de coalición le están dando 57. Es ahí donde radica la injusticia. Nosotros no estamos peleando. Quienes fueron candidatos de esos distritos, legítimamente por la suma de los votos de la coalición, llegan a ese espacio. Y es correcto. El tema es a quién se le asigna el distrito ganado. Y ahí es el gran debate. Se le asigna lo que dice un acuerdo político entre partidos que dicen este distrito lo asignamos al Verde, esto al PT y esto a Morena, o lo que representa es lo que vota la ciudadanía. La gente va y vota en una boleta electoral en la cual hay 3 emblemas separados. Puede votar por uno de los partidos políticos, puede votar por 2 de ellos o por 3 de ellos. Y decidió votar por uno en específico. Y lo que se está haciendo es traspasar esos votos para decirle no, lo ganó otro partido por el que la gente no votó. Veamos ejemplos. Cosoleacaque, Veracruz, Distrito 3 Federal, partido, se le asigna al Partido Verde que sacó el 8.9% de los votos, Morena sacó el 59.54%. Morena sacó 50% más votos que el Partido Verde, pero lo que quieren decir es que lo ganó el Partido Verde y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Lo que tiene que pasar es que se tiene que representar lo que la gente vota, porque si no pasa, lo que desde la Secretaría de Gobernación quieren decir, que un partido que quedó el 5º lugar quieren que sea la 2ª fuerza política en el Congreso, que un partido que fue la 4ª fuerza sea la 6ª. Y esto pues no refleja lo que la gente vota. Y creo que todos aquí lo que estamos buscando es que se represente lo que la gente vota. Y esto es parte de una lucha que se ha llevado por muchísimo tiempo, inclusive por gente que hoy pertenece a los partidos oficialistas, una lucha contra la sobrerepresentación. En efecto, no es la primera vez que sucede. Lo que queremos es que sea la última vez que suceda y que vayamos aminorando este problema. Movimiento Ciudadano peleó cuando el PRI tenía sobrerepresentación, cuando les llamaban diputados sandías a los que eran diputados del PRI, pero iban con la sigla del Verde. Ahorita hay diputados kiwis, que son verdes por dentro y morenos por fuera. Y es la misma dinámica, compañeras y compañeros, y es algo que tenemos que revertir. Lo tenemos que revertir. Porque justo si nosotros logramos un sistema electoral que refleje lo más cercano a lo que la gente vota, gana el pueblo de México. Porque el pueblo de México votó de una manera. No podemos entender por qué un partido tiene más del 8% de sobrerepresentación o por qué tiene menos del 6% de sobrerepresentación. Lo que tenemos que hacer es que los votos cuenten y cuenten lo mismo. No podemos pensar que un acuerdo, un convenio de coalición tiene el poder de manipular lo que la gente está votando. La gente es muy clara, vota en un distrito por determinado partido, por el partido A. ¿Por qué va a contabilizársele al partido B? Y sobre todo, porque ¿qué están buscando con esto? Así que el partido A no le dieron tantos distritos como los que ganó, aunque lo ganó, para que le den diputaciones plurinominales, para generar una mayoría artificial partiendo de la simulación de una subrepresentación que no tienen. Lo más cercano al 58%, sacaron el 58%, lo más cercano a ello es lo correcto, compañeras y compañeros. Yo no vengo a regatearles nada, solo vengo a exigir
que la representación sea justa, que sea lo más similar a lo que la gente vota, ni más ni menos, que cada voto cuente lo mismo.